el sol, el verde, el azul del cielo, un poquito de viento, nos recibe hoy este lugar para hacer nuestro programa. Estamos, queridos viajeros, en el Principado de Asturias. Nos acercamos hasta el concejo de Cabranes y concretamente a uno de los pueblos más bonitos de España. Se llama Torazo. Nosotros aquí vamos a encontrar una hostería de 4 estrellas magnífica, que es donde vamos a hacer el programa y donde vamos a ver también cómo se prepara para una boda. Es más, vamos a estar un ratito con los novios en ese momento tan especial de ellos. Así que les invito a que nos acompañen, a que veamos este hotelazo, a que veamos estas vistas, este relax de maravilloso de lo que nosotros tenemos delante de nuestros ojos y una vez más a disfrutar del Principado de Asturias. Queridos amigos, viajeros, comenzamos. Esto es Tiempo de Viajar. Así es esta localidad, Torazu, y la hostería de Torazu. Nada, qué día más bueno. Un día precioso aquí en Asturias con estos verdes y la montaña. Porque vemos montaña con vegetación y montaña no, que no tiene vegetación. Bueno, eso depende de la altura, siempre. O sea, Claro. cuanta más altura, menos Menos vegetación. vegetación, Sí, claro. pero bueno, aquí estamos a 400 metros, aquí hay vegetación en todas partes. Desde luego. Es, en los picos es lo que se ve más de roca y más Sí. gris. Sí, Sí. sí, sí. Todavía queda nieve en Sí, algunos puntos, alguna ¿eh? puntina todavía queda. Sí. Un año Nevada. que no ha nevado mucho, ¿verdad? Que ha sido un invierno más bien tranquilo. Muy suave, ha sido un invierno muy Muy suave suave. y con muchos contrastes. De repente una semana nevaba y un frío terrible y a la siguiente a 20 grados. Ha Habéis tenido sido unos contrastes en el norte, concretamente tremendos, aquí en Asturias. tremendos, tremendos. Ese es el cambio climático. Ahora se está viniendo para acá ese clima mediterráneo y estamos hasta cultivando vino. Madre mía de mi vida, ¿cuándo nos hubiéramos Sí, imaginado? en Asturias. En Asturias, pero bueno, en la zona de Cangas del Narcea sí, Sí. pero en este tipo, en esta En zona esta zona no. nunca. O sea, se cultivó hace muchísimos años y vino una filosera, entonces decidieron Se cambiar vio. por manzanos, que era más rentable la Claro. manzana, y se dejó hacer hace muchos años. Pero dicen que hace muchísimos años sí que había vinos. Estamos a la misma altura que Galicia, entonces las Rías Baixas, entonces el Albariño tiene que darse aquí sí o sí. Seguro, seguro. Estoy en la comarca de la Sidra. Esto es la comarca de la Sidra. Torazo es un pueblecito muy pequeño de Cabranes, que es el Sí. concejo más pequeño de toda Asturias, Curioso. y es uno de los 4 concejos dentro de la comarca de la Sidra. Así que aquí manzanos y Manzanas, sidra sí, manzanas, sidras no y falta. ahora hacen hasta sidra de pera y también peras, pero bueno, es ¿Y fundamentalmente la peras? manzana, sí. ¿Y qué tal está eso? Bueno, está dulzona, está buena, están trabajando en ella. Eso está bien, ya lo creo que sí. Bueno, pues queridos viajeros, vamos a empezar a conocer la hostería de Torazo. De nuevo, tengo conmigo, que es un placer para mí, tener a Kiko La Mata junto a mí para enseñarles y que él sea su anfitrión, que así lo será cuando ustedes se acerquen hasta este lugar a disfrutar de sus vacaciones o bien de la organización de un evento o de una buena boda. ¿Por qué no? Aquí estamos en un hotel especializado para hacer las bodas como ustedes quieran.
a su gusto, a su disposición y en un marco incomparable. Así que, queridos amigos, si les parece, con Kiko vamos a empezar a visitar y vamos a recordar lo que es el Grupo Nature, porque si ustedes recuerdan, no hace mucho tiempo estuvimos en la joya de la corona de este grupo hotelero, que es Pueblo Astur, en el pueblo pequeñito de Cofiño, perteneciente al concejo de Arriondas. Ahí tenemos un 5 estrellas, fantástico, en un medio rural único, en un pueblecito de 4 casas, que hace que eso sea un auténtico paraíso. Kiko, gracias por recibir de nuevo al equipo de Tiempo de Viajar en este grupo hotelero, en esta casa, donde nosotros nos sentimos mejor que la nuestra. Por supuesto, es vuestra casa. Y estamos encantados. Encantados nosotros de que estéis. El Grupo Nature, ¿dónde nos ofrece hoteles? El Grupo Nature tiene 5 hoteles. Bien. Tiene el que visitasteis ya, que es la joya, como dices, de la corona, que es Pueblo Astur. Tenemos esta hostería que vamos a visitar hoy, la hostería de Torazo, que es otra joya en otro ámbito diferente. Tenemos también el Gran Hotel Pelayo de Covadonga. Sí. El Hotel Nature de Oviedo, que es un hotel boutique 4 estrellas, y por supuesto el origen de todo, que es el Hotel Los Lagos de Cangas de Onís. La verdad es que tenéis 5 maravillas, en 5 entornos diferentes, 5 filosofías diferentes, pero una sola premisa, es la calidad y el trato al cliente. Eso sí, que lo tienen garantizado en cualquiera de los hoteles que ustedes quieran alojarse o quieran visitar. Seguro que después de ver la hostería de Torazo, este será un referente para que ustedes vengan a pasar unas vacaciones en un hotel familiar. Sí. Estupendo. Sí, sí, es un hotel muy amable aquí, a diferencia de los otros, que ves que el director se pone corbata, aquí vamos sí. En corbata, vamos con los playeros, sí. Vamos mucho más relajados. Es un pueblo fantástico, Torazo, que también lo vamos a visitar a lo largo del día. Es el paisaje y el paisanaje unido. Estamos, el hotel es la hostería es la embajada del pueblo y está abierta a todo el pueblo y a todos los visitantes. Y encima, con unas instalaciones fantásticas. Yo creo que tenemos posiblemente las habitaciones más grandes de toda la oferta de hoteles de Asturias, porque incluye lo que llaman ahora las family rooms o habitaciones sí. Familiares para venir con 2 niños, incluso con 3. Tenemos junior suites con un jardín privado que pueden correr los niños. Tenemos un parque infantil fantástico y más de 9 hectáreas de terreno para que corran y suelten la adrenalina. Y luego, por supuesto, tenemos suites, tenemos habitaciones estándar y el fantástico spa que en la hostería de Torazo es un referente en Asturias, porque es un spa cristalado. Estamos dentro de la zona de aguas, pero con unas vistas espectaculares de Asturias. En un lugar como este, con ese spa, con esa maravilla, estamos hablando de hacer un turismo de sensaciones. Exactamente. Eso es lo principal es la hora de viajar. La apuesta que Grupo Nature está haciendo, sobre todo en Pueblo Astur y en la hostería de Torazo, en el de Oviedo y en Cangas también, es lo importante es que el cliente disfrute, tenga sensaciones positivas. Incluso hablamos de sensibilidades, o sea, el que encuentren su sitio, el que disfruten de unos días y emociones, ¿no? El que se emocionen con una puesta de sol, con un plato de fabada o con disfrutar con su pareja o con su familia de unos días en un entorno único. Eso es sensibilidad y eso es emociones y eso es sensaciones. Fantástico. Pues si te parece, Kiko, vamos a entrar. Vamos para allá. Además, preciosa. Hoy tenemos un día muy especial porque va a haber una boda en la hostería. Bien. Y vamos a poder verla en directo. Bueno, pues no solamente visitamos un hotel, vamos a ser partícipes de algo que a todos nos emociona, una boda, ¿verdad? La felicidad de una pareja y sobre todo nosotros nos vamos a fijar bien en el montaje que la hostería de Torazo les ofrece a estos novios, pero que cada pareja tiene un gusto diferente. Se hace a la carta. A la carta, claro. Cada uno lo que quiere. Tenemos a Rosa, que es la directora de eventos, que diseña la boda, el evento, la comunión, el congreso a la medida de sus necesidades y de sus gustos. Bueno, pues hoy les daremos un buen ejemplo. Bueno, pues fijándonos en esta fachada tan bonita, tan asturiana,
Pues nada, accediendo por estas cuatro escaleras, entramos en esta hostería de Torazo de 4 estrellas. Pero ustedes seguro que cuando la vean le pondrán la quinta. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you. Bueno, qué preciosidad, ¿no? Qué espacios. ¿Viste cómo están las hortensias? Y... Oye, qué flores, qué plantas. Las flores es fundamental en estos pueblos de Asturias. Aquí es a diario, se cambian flores, las plantas, además con esta... El lujo que es tener este clima y este verde, crecen flores y crece todo por todas partes. Y aquí en la hostería es muy importante las flores, tanto en las habitaciones, como en el restaurante, como en los espacios comunes, como en el exterior. Siempre hay flores. Qué maravilla ver flores, me encanta. Uy, estoy viendo aquí a los reyes de España. Sí, don Felipe, bueno, y doña Leticia. En ese momento eran príncipe y princesa eran de Asturias. Eran príncipes de Asturias. Sí, bien. Fue en el 2008. Aquí están firmando el libro de honor en el salón de la chimenea de la hostería. Y fue con motivo de los premios príncipe de Asturias al pueblo ejemplar en 2008. Que se le concedió a este pueblecito donde estamos, que es Torazo. Y fue un orgullo para la hostería. Pues recibirles y hacer una gran comida en una carpa en la parte exterior de los jardines para casi 800 invitados. Y bueno, fue un lujo para nosotros haberles recibido en la hostería. Desde luego. Además, el trato, bueno, pues es muy cordial con ellos. Sí, y sí, cuando sí. Están aquí se sienten... Bueno, ella desde luego en casa, pero él... Sí, claro. Él todavía desde niño, ¿no? Sí, bueno, jugó a los bolos, tenemos una bolera tradicional de cuatreada y he hecho una partida con los paisanos del pueblo. Comen con toda la gente de una forma sí, normal. Sí, sí, totalmente sí, natural. Sí, sí. Bueno, así que Torazo, pueblo ejemplar, eso quiere decir que está muy cuidado, que la gente tiene una motivación por este, sí. Por tenerle bonito, por tener un pueblo con actividad. Sí, bueno, a raíz de que fuese nombrado pueblo ejemplar de Asturias, se rehabilitó muchísimo de la arquitectura tradicional asturiana, de los hórreos, paneras, las cuadras, las casas. Entonces ahora el pueblo es una joya, está todo peatonal. Están todas las casitas pintaditas, las flores por todas partes, se tienden la ropa de una forma ordenada, parece que es un decorado. Es un decorado. El pueblo. Y luego a raíz del año pasado que le nombraron a Torazo, que es otro de los títulos que tenemos, que le nombraron uno de los pueblos más bonitos de España, pues más todavía, más flores, más arreglar encalar las casas y más tenerlo todo cuidadito. Y más orgullo, ¿no? Para el paisano sí, de aquí. Sí, sí. Para nosotros en la hostería, los habitantes del pueblo, los señores y señoras que vienen a este pueblo, son parte del hotel. Nosotros desde que la gestionamos les invitamos a ser partícipes porque las sensaciones y todo esto que hablábamos antes las transmiten las personas. Los edificios pueden ser muy bonitos, las flores también, está claro. Pero al final es las relaciones humanas las que, tanto del personal con los clientes como la interactuación que tienen con el pueblo donde están. Así es, así es. Mm. Vamos a dejar a nuestra recepcionista que está atendiendo a un cliente, pero bueno, que la recepción es fantástica, muy bien atendida, una sonrisa maravillosa cuando se entra en el hotel a hacer el check-in y que cualquier problema que tengan, todo está solucionado. And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen... Seguimos por aquí, ¿te parece, Kiko? Vamos a ver un par de salones, tenemos el salón de la chimenea, que es un salón que usamos más en invierno, porque en verano ya veréis que con las terrazas casi todo el mundo quiere estar claro, fuera. Claro, al aire libre. Pero bueno, tenemos dos salones, el de la chimenea, que en invierno se enciende y es muy agradable para estar aquí pues jugando a juegos de mesa o charlando, bueno, o tomando una copa. Y, ¡qué agradable! Bueno, la veis apagada porque estamos sí, en verano. Pero, ya casi sí. Estamos rozándole. Sí. Bueno, pero es una preciosidad. Sí, sí. Diferentes ambientes.
Todo el hotel está decorado con fotografías de José Ruiz, que es un fotógrafo asturiano que hace fotografías en gran formato y tanto en habitaciones como en salones. Tenemos una colección de más de 600 fotografías de José Ruiz. Sí, sí. Fenomenal, fenomenal. Fenomenal, pero tiene unos detalles, ¿verdad? Qué bonita chimenea, ¿qué tendrá el fuego, verdad? Que atrae tanto. Sí, 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 aparte del humo, que nos trae locos, pero, sí. Pero crea ambientes muy acogedores. Desde luego. Y luego tiene ese punto de que te engancha la llama y no puedes dejar de mirarla. Exacto. Sí. Esa sensación, ¿no? Que sí, te quedas sí. Ahí mirando. Bueno, pues desde luego es un salón estupendo y muy, muy agradable. Pues vamos a pasar, si quieres, y vemos algunos de los tipos de habitaciones que tenemos. Muy bien. Ah, mira, aquí tenemos otra sala, sala polivalente. Bueno, esta es una sala de reuniones que usamos pues, para presentaciones, para reuniones de empresa, para ruedas de prensa, se usa mucho. O para los clientes que quieran un espacio para escribir, para leer, más tranquilo. Y, por supuesto, aparte de bodas y eventos, es muy importante el tema de empresas. Hacemos, sí, claro. Sobre todo en los meses de otoño y de invierno, pues el sitio es perfecto para acoger viajes de incentivos, temas de coaching, temas de liderazgo. La hostería tiene 30 habitaciones. Vale. De esas 30 habitaciones hay dos suites, sí. Hay 5 junior suites con jardín privado, sí. Y luego el resto son habitaciones que, como veis, son súper grandes, que son las estándar, y luego están las especiales, que son las de la casona, de la, vale. La casona por donde hemos entrado, que es la recepción, tiene unas habitaciones que, bueno, tienen una decoración un poquitín más, como llaman ahora, vintage, ¿no? Un poquito más tradicional, y las otras pues son un poco más funcionales. Pero todas son muy grandes, para un 4 estrellas nos sobran metros por todas partes. Desde luego. Y súper luminosas y bueno, un poco con el sello de los hoteles Nature, que siempre buscamos la calidad en ahí en, está, en de nuevo el conjunto de amenities. Exactamente. Que bueno, en el pueblo Astur tienen esa marca, sí. Hermes, que ya lo dice, sí. Todo, pero aquí son de una calidad son muy extraordinaria. Buenos, son muy buenos, todos los jabones, champús. Luego aquí en las habitaciones, siempre, por supuesto, agua asturiana de cortesía, embotellada, sí. Y manzanas verdes. Sí. Siempre tenemos, sí. Manzanas para los clientes y se les reponen a diario. Luego, pues, por supuesto, el minibar con todo tipo de bebidas y demás, pero las manzanas y el agua siempre es cortesía de la hostería. Es una maravilla, de verdad, estar aquí. Es que es una joya, pantalla plana, no nos falta ningún detalle. Las habitaciones son exteriores, tienen unas vistas excelentes, el cuarto de baño está completo. Quiero decirles, ¿y qué les voy a decir de la calidad del sueño? Porque a mí me encantan los colchones que utilizan en el Grupo Nature. Es que son comodísimos. A ver, no se puede hablar de hotelería o de tener un hotel donde viene la gente a dormir y tener cualquier lo principal, cosa. Que es el colchón, de cualquier manera. Sí. Son colchones especiales para hostelería, firmes, pero a la vez con la capa de arriba más blandita, viscoelástica y sí, demás. Sí. Y por supuesto, edredones nórdicos, fuera mantas, fuera colchas de estas que se ponían antiguamente. Sí. Y todo se lava a esa diario. Esa es tu idea, ¿no? Sí, de lavar, sí, que sí, todo sí, se sí. Pueda todo lavar. Todo se lava a diario, sí. ¿No? Y no heredamos colchas ni trapos en la cama del cliente anterior, como ocurría o sigue ocurriendo en muchos sitios. En algunos sitios, sí, sí, claro, sí. Evidente, es así.
Nosotros vamos a visitar este pueblo tan bonito y lo vamos a hacer desde la iglesia. ¿Qué les parece? Y además lo voy a hacer muy bien acompañada porque tengo unas señoras que van a ser nuestras anfitrionas aquí en esta localidad de Torazo. Y ellas nos van a ir contando costumbres, tradiciones que estamos viendo. Yo creo que van a ser las mejores guías turísticas que podemos tener en esta localidad. Comenzamos desde la parte alta, donde se encuentra la iglesia de San Martín el Real, y bueno, pues no nos la queremos perder, como siempre, vamos a echarla un vistazo. ¿Comenzamos? Pues vamos a conocerlas a ellas y desde luego a conocer la iglesia. Bueno, pues ya estamos en el interior de la iglesia y yo muy bien acompañada, como pueden ustedes ver. Estas señoras con otras más amigas de aquí de Torazo, de toda la vida, pues son el alma de esta localidad, las que organizan todo. Así que yo les voy a presentar a Clara, a Nieves, a Amparo, que tengo aquí conmigo, y a Josefina. Bueno, pues me han traído a la iglesia porque ellas tienen mucha devoción, su patrona es la Virgen del Carmen, que curiosamente no celebran el 16 de julio, como en cualquier otra localidad y sobre todo si es marinera. Aquí lo celebran a finales de agosto. ¿Por qué? Pues porque estaba la gente fuera, los emigrantes, y venían de vacaciones ese mes. Eso era una cosa. Una razón. Una razón. Y otra, porque hay otra iglesia cerca de aquí, ¿no? En Arbolella, y no hay iglesia y es como una capilla, y tenía, por lo que se ve, más derechos que nosotros, y nos la quitó, y el día 16 es allí y aquí, entonces ya se dejó para el 30, para el último domingo de agosto, por cuenta de los emigrantes que venían. Y otra más. Y otra más. La de la escanda. Porque recogía la escanda para hacer los bollos de pan para la Virgen. Son ofertas que se hacen a la Virgen. Ajá. Y entonces, para esa fecha ya se recogía. Ah, vale. Claro, entonces esa era otra razón. La imagen de devoción es esta Virgen del Carmen. Como pueden ver, una Virgen de pelo natural, de tez oscura, con un niño en la mano como corresponde, y con ese manto en color claro que tapa la túnica en color marrón y que sale desde aquí, desde esta iglesia del siglo XVII. ¿Y a dónde vamos con ella, Josefina? Hasta la capilla. Bueno, primeramente una parada en la plaza. Sí. Se posan los ramos, se posa la Virgen y luego el sermón se echa desde esa la galería de esa casona que hay ahí antigua. Sí. Y ahí el cura echa el sermón. Sí. Luego se retoma a través de la procesión y se llega hasta la capilla. Y allí se deja la Virgen. Se subasta todo el pan que va en los ramos. Sí. Y al atardecer, pues se regresa con la Virgen otra vez para la iglesia. Y ese día la Virgen, cosa muy importante, tiene traje de gala. Ah. Este es el de diario. Todos los años sí, el ramo a la Virgen del Carmen no puede faltar. Sí. Además es una cosa que está muy arraigada porque yo tengo una hija que ya lleva 15 años viviendo en Madrid. Sí. Y nunca falta. Ahora nos vamos por el pueblo a conocer más tradiciones y a ir viendo calles y casonas que nos van a contar un poco esa forma de vivir de las gentes de Torazo. Vamos. Quiero que me expliquéis qué es la boroña. Le damos la forma de una olla, una pota. Una pota, vale. Como una pota. Entonces ahí se meten chorizos. Sí. Jamón. Sí. Y panceta. Ajá. Se cierra, se pone una tapa, se cierra. Sí. Todo bien. Con masa también. Con masa. Con masa también. Se envuelve en berza y se pone a cocer en una forna. Aquí le llamamos forna, es un horno. Un horno de piedra antiquísimo. Sí. Y se pone a cocer allí, está cociendo toda la noche. Primero hay que calentar esa forna. Vale.
unas cuantas horas, que esté bien. Tres, cuatro. Eso. Y luego se mete ahí y se queda toda la noche. Al día siguiente se saca, sí. Se quita la tapa, se saca todo lo dentro y se come y está. Buenísimo. Hoy estamos viendo un pueblo precioso, cuidado, las flores, las casas, muy bien pintadas, muy bien arregladas. Es muy bonito. La gente se implica, ¿verdad? Sí. Bien. Mayoritariamente sí. Sí. En todos los sitios hay ahora. 90%, pero sí. Bueno, sí. Mayoritariamente sí. Bien. Sí. Mira la casa que yo te digo, es esa, que es enorme y va a terminar en el suelo. Por culpa de una herencia. Por culpa de un montón de sobrinos. Claro, que no se ponen de acuerdo. Ahí hay una forma que lleva veintitantas boroñas. La mayor del pueblo. Porque claro, las boroñas vienen a ser grandes porque son de 12 raciones. 12 raciones, vale. Llevan 12 chorizos, 12 trozos de jamón, como de 100 gramos todos, sí. Y 12 trozos de panceta. No tiene colesterol eso. Un buen trozo de boroña, no, por un día no. No, porque luego se da un paseo por cualquier camino de aquí y se va. Es que lo que va dentro lo contrarresta, la harina de maíz es muy digestiva. Ah. Y muy buena. Vale. Aquí teníamos un médico y siempre la comida dijo que era buenísima. No vino un cardiólogo. Hombre, no es una comida para comer todos los días. Sí, evidente. Por eso se hacía en... En el momento es especial. Vino un cardiólogo a dar el pregón hace unos años y dijo que nada, que era una comida sanísima, que lo que sí, que había que dar un paseo después de comerla. Sí, claro, claro. Bueno, no está mal. Y otro día poder ser comer verdura. Claro, una verdurita. Un poco lechuga. Un poco lechuga, ¿verdad? Pues queridos amigos, con estas amigas he tenido la oportunidad de recorrer la localidad de Torazo para todos ustedes, acompañándonos y haber conocido un poco más esta localidad y sus tradiciones. Así que yo quiero agradecer desde aquí a Clara, a Amparo, a Josefina, a todas las que han estado aquí con nosotros contándonos que seguro que ustedes cuando se acerquen a Torazo se las van a encontrar, esto es muy pequeño, y serán también sus mejores guías turísticas. La preciosidad de la amplitud para correr, para jugar, tienen su parque infantil, tienen abajo una casita de madera que juegan a las mamás y a las familias. Y sobre todo esto es la espectacularidad de ver un espacio tan abierto, tan verde y con las montañas alrededor. Aquí, aquí juegan al fútbol, aquí hemos hecho hasta mini golf, se hacen por supuesto bodas y eventos en carpas, sesiones de yoga, de mindfulness. Qué aquí por bueno. Las mañanas vienen a hacer yoga aquí. A las 8 de la mañana y... Yo practico, sí. Yoga, me parece, bueno, poder hacer una práctica en un lugar como este. Sí, sí. Luego aquí tenemos en verano, los sábados y domingos, casi todos, cuando el tiempo lo permite, traemos un globo aerostático. Bien. Y bueno, se le ofrece a los clientes la posibilidad de subir en globo. Tienen que hacer una reserva previa, sí. Porque tiene su limitación de espacio, la cesta. Claro. Y bueno, es un espectáculo poder tener esta visión desde un globo. Y también tienen la posibilidad, tenemos un helipuerto para que puedan despegar y aterrizar helicópteros. El que quiera venir en su helicóptero privado es bienvenido. Lo inauguraron los Reyes, que son los que llegaron por primera vez en helicóptero. Y bueno, de vez en cuando tenemos visitas o clientes que están en tránsito por todo el norte y hacen paradas aquí en su helicóptero. Es una opción que se le da a los novios, que pueden hacer su llegada en helicóptero. También, han hecho claro. Algunos y queda bastante espectacular. Parecen invitar a ceremonia en el helicóptero. Y bueno, el tema es que lo permita el tiempo, porque tiene que estar muy despejado para que puedan volar tanto el globo como el helicóptero. Claro, pero desde luego cuando se pueda, esto es un espectáculo de la naturaleza. Sí. Esto es una explosión de naturaleza en todo su esplendor, viendo verde por todos los lados, picos, montes, valles.
casitas, grupos de casitas, que son pueblines, aldeitas. Y luego veis por ahí, siempre hay restos de los jabalíes, que nos visitan por las noches y hacen sus desaguisados en el prado, pero casi todas las noches estamos rodeados de naturaleza y, por supuesto, hay animales, hay corzos, hay jabalís, lo normal. No se les suele ver por el día, pero por la noche es cuando hacen sus fechorías. Sí. Y dejan la prueba en el césped, levantando, buscando raíces. Desde luego. En esta pradera se puede hacer lo que uno quiera. Sí. Aquí puede ser la boda. Fíjense qué lugar, qué ubicación para casarse. Se hacen como lo hacen los americanos, con el arco de flores, las sillas. Hoy vamos a ver una boda pequeñita. Sí. Son 60 invitados y quieren hacer algo muy sencillo, pero se han hecho bodas espectaculares con montajes de flores a la americana o a la europea, como quiera cada uno. Se desplaza hasta aquí el alcalde o el concejal o quien sea a celebrar la ceremonia civil. Sí. Tenemos una relación estupenda tanto con la iglesia como con los políticos, o sea que son todo facilidades. Lo mismo las ceremonias religiosas. También se puede hacer aquí. Aquí no, las ceremonias religiosas se tienen que hacer. Tiene que ser la iglesia. O en la iglesia del pueblo, que es una preciosidad, o en la capilla que tenemos delante de la hostería. Vale. En cualquiera de los dos sitios se pueden celebrar ceremonias religiosas. Y luego ya, aquí disfrutar. Luego ya, a pasarlo bien. Bueno, es que no puede ser más maravilloso este lugar, queridos viajeros. Yo es que cogería aquí una silla y me quedaría, eternamente. Aquí no hay estrés. Bueno, él sí. Bueno. ¿Para qué vamos a decir? ¿No? Pero, y su equipo, ¿no?, de trabajo, que son fantásticos. Pero yo aquí estaría descansando, sin lugar a duda, continuamente. Vamos también a otra zona importantísima, que tú ya habías comentado. Una es la terraza y la otra es ese spa. ¡A estas vistas! Sí, y la piscina de verano, que es espectacular. La piscina de verano, claro. Sí, tenemos uno de los balcones más bonitos, terrazas, que comparten el restaurante, la cafetería y los salones de eventos, hacia esto que ves, hacia toda la cornisa cantábrica. Y con una piscina de verano preciosa y, por supuesto, el spa, que es uno de los spas más luminosos de España porque es entero acristalado. Puedes estar dentro de los jacuzzis o en los chorros viendo toda la naturaleza. Sí, sí. Y un spa que además me ofrece muchas posibilidades de tratamientos, de masajes, lo que me apetezca. Todo, todo. A nivel de belleza, de descanso. Sí, sí, además es un spa que está abierto a clientes no alojados. O sea, cualquier día podéis venir y hacéis un circuito o un masaje. El circuito de hidroterapia es un circuito de una hora y media. Sí. Los técnicos te explican perfectamente, o sea, no te sueltan como en otros sitios, te explican cómo hacerlo para que tenga ese beneficio, ¿no? Exactamente, para la salud. Por dónde empezar, por dónde seguir y luego, pues eso, la sauna, el hammam o baño turco, el pediluvio, el recorrido para salir de aquí. La gente sale relajada, llegan a la cena que se me caen de sueño en la mesa porque te deja bastante relajado. Y luego disfrutar de esta terraza. Esta terraza la conoce mucha gente en Asturias y tenemos la suerte de tener muchos clientes habituales que vienen domingo sí, domingo no, o sábado sí, sábado no, a tomar el vermú o a comer o a tomar el café o a tomar unas copas, porque tenemos una de las puestas de sol más espectaculares del norte. Es que aquí, tanto el amanecer como el anochecer, es que es un espectáculo. Sí, sí, sí. Es que aquí lo puedes ver. Sí, sí, todo. Y luego, cosas.
Ahora vais a ver que la terraza está montada para eventos. Normalmente la personalizamos porque es el sitio que más les gusta a los novios, porque quieren que sus invitados compartan un espacio y unas vistas, tanto en el aperitivo como incluso comida, si quieren, se puede hacer al aire libre. Y luego verás el espacio de la piscina de verano. Ahora mismo está pues para uso de piscina, pero aquí también hacemos ceremonias civiles debajo de la pérgola. Ah, claro. Muchos novios prefieren hacer aquí la ceremonia. Muy íntimo. En el exterior, muy íntimo, más muy bonito. Y bueno, con el agua y el ruido del agua, que es muy agradable. La hostería está a disposición de los clientes, entonces aquí no hay límites, no decimos no a nada. Lo que nos pidan se convierte en realidad. Sí, sí. Aquí no vengo a ver qué es lo que tú me ofreces, sino yo tengo esta idea y tú me la haces realidad. Y la hacemos realidad, exactamente. Que es muy importante. Sí, sí. Muy importante, sí. Ya lo creo. Bueno, y esta terraza con estas vistas. Aquí tomarse un café, una copa, una... O desayunar por las mañanas, bueno. Hasta incluso en invierno, porque cerramos los toldos y mucha gente, aunque haga frío, pues quieren estar ahí, ponemos los calefactores, si no, es una de las zonas que más usamos, incluso lloviendo, se bajan los toldos y se está muy bien en la terraza. ¡Madre mía, qué preciosidad! ¡Qué hermosura! ¡Qué vistas! Mm. Bueno, y desde aquí también tenemos acceso al restaurante, ¿no? Sí, tenemos dos salas de restaurante y aparte la cafetería, donde bueno, ofrecemos cocina tradicional asturiana, siempre bajo la supervisión de nuestro gran chef Ramón Celorio. Aquí está Monchu, que es el jefe de cocina y hace pues la cocina de Ramón adaptada al público que nos visita, y por supuesto fabada, por supuesto chinas turcelta y por supuesto el arroz con leche. Eso es muy famoso aquí. Es muy famoso aquí, sí. Y no solamente en Asturias, en Torazo es especial. En todo el concejo de Cabranes se celebra desde hace muchísimos años el festival del arroz con leche asturiano, que ahora te explicaré, hay que requemarlo, si no va requemado no es asturiano. Y a la hostería tenemos el orgullo de haber ganado este año, hace poquitos días, por segunda vez, el premio al mejor arroz con leche de Asturias. Eso es arte, ¿eh? Sí, sí, entre más de 200, 200 y pico, no solo profesionales de restaurantes, sino también pues señoras que lo hacen en su casa, casa y lo llevan, que bueno, muchos años lo han ganado ellas. Pero nosotros hemos ganado en 2015 y este año 2017 nos hemos llevado también el premio. ¡Qué fenomenal, de verdad! ¡Qué fenomenal! Bueno, aparte de la cocina tradicional y por supuesto luego chinas turcelta, que es el plato estrella de Ramón Celorio, pues se puede gustar de un montón de platos, de ensaladas muy creativas, de todos los pescados que nos ofrece el Cantábrico, lubina, merluza, el bonito del norte. Y por supuesto las carnes asturianas, tanto de ternera como de vaca vieja. El cabritín, pues bueno, el pitucaleya, tenemos un montón de platos. Y también está un poco adaptado para el cliente del hotel que se aloja durante más de 3 o 4 días y que no quiere comer todos los días pues platos de... No lo mismo, es más, pues platos demasiado elaborados. Pues un día, seguimos nuestra filosofía, si un día te apetece una tortilla francesa o una cosa mucho más sencilla, por supuesto que la hay. Mira, en ese prado de ahí, por las mañanas, bajan los corzos a tomar el sol, pero es a las 8 de la mañana y siempre que no sea época de caza, porque aquí, al haber tantísimo jabalí, pues están permitidas las batidas y los... Claro. También es un sitio muy interesante para aquellos cazadores que buscan cazar el jabalí, pues también organizamos en la hostería... Ah, ¿se organiza desde aquí? Sí, sí. Fenomenal. Reservamos los cotos o si son cuadrillas, les organizamos todo para que puedan estar aquí alojados e ir a cazar. Pero bueno, cuando no están esos señores cazadores, tenemos ahí algunos animalitos que bajan a esa explanada ahí por la mañana y es maravilloso verles. Qué bonito, por Dios. Cómo están. Qué maravilla. Con lo poco que ha llovido este año,
todavía mantenemos el verde. Sí, sí, verde, que te quiero verde. Ya lo creo. Porque mira que ha llovido poco, ¿eh? Y en el Cantábrico, aquí en la zona verde. Muy poco, de hecho, de España, los ríos bajan con muy poca agua. Fíjate. Y eso que estas últimas semanas ha llovido un poquitín. Pero vamos, como no ha nevado prácticamente nada, pues. Pues no hay agua. No hay agua. Pero bueno, aquí sigue el verde. El verde, el verde. El día que llueve, llueve bien, con ganas. Eso está. Entonces, bien. Eso nos vale para una semana. Luego sale el sol y todo es un esplendor de la naturaleza. Sí, todo crece rápidamente. Sí, sí. Para estas bodas, para estos eventos, ¿tenemos un salón con esas capacidades, seguro? Sí, una parte del Prado que hemos visto para bodas exteriores, tenemos uno de los salones más grandes, tenemos un salón hasta para 300 personas que es panelable y lo podemos dividir en la mitad, lo podemos dividir en cuatro partes, todas las partes tienen salida a nuestra terraza y bueno, es un espacio multifuncional totalmente adaptable a las necesidades de cada evento, cada boda o cada celebración. Equipado al 100% con pantallas, con audio, con micrófonos, con tarimas, con todo el mobiliario y todas unas mantelerías preciosas. Pero todo eso lo coordinamos con los novios o con los que hacen el evento para que todo sea a su gusto. Y luego la música para bailar y celebrar. Y a la fiesta. No tenemos límite de horario, no molestamos a nadie. Y bueno, sobre todo, lo especial de las bodas aquí es que convives durante un fin de semana con tus seres queridos, que no es llegar a la iglesia y después al banquete, o a la ceremonia civil y después al banquete. Es convivir y compartir ese momento durante uno o dos días con todos tus seres queridos y amigos. Entonces, las bodas aquí marcan mucho. Thank you.
Muchísimas gracias. Gracias. ¿Puede haber algo más asturiano que terminar un programa con un culín de sidra? Bebe que marcha. Marcha, marcha. Manu. Qué rica. Buenísima. La verdad es que está espectacular. Con la boda de Víctor y de Diana terminamos nuestro programa y sí que quería hacer una pequeña aclaración. Verán, el montaje que ellos tenían es el que han pedido. Quiero decir que sentarse en unas balas de paja en la pradera lo han pedido ellos, pero que si ustedes quieren sentarse en sillas... Por supuesto. Por supuesto. Las bodas son a la medida y al gusto de cada uno. Exacto. Y estamos abiertos a cualquier petición. Este era el gusto de esta pareja de Madrid, que ya están celebrando su boda, y nosotros desde aquí agradecer a Kiko La Mata que haya estado con nosotros, que nos haya recibido en esta hostería de Torazo, que hayamos podido hablar de esta cadena hotelera tan espectacular y que ustedes disfruten de sus hoteles en el Principado de Asturias. Kiko, todos los éxitos del mundo. Desde Grupo Nature, pues un millón de gracias por vuestra visita. Estamos encantados de enseñaros lo que hacemos. Pues lo hemos disfrutado, queridos amigos. Espero que ustedes también lo hagan en vivo y en persona. Les esperan aquí, en Torazo, en esta hostería tan maravillosa, para que disfruten, o les esperan en Oviedo, o les esperan en Cangas, o les esperan en Pueblo Astur, que eso es lo más, en Cofiño, o les esperan en Covadonga. Donde ustedes quieran, allí estará el Grupo Nature para atenderles como ustedes merecen. La próxima semana, a la misma hora, no me fallen. Gracias, amigos, y que tengan felices viajes.